Si en el desierto estoy y ya no puedo continuar, me aferro solo a Dios, mi ayuda para avanzar. Me impulsa a seguir y alegra mi corazón. Es Jesús mi Señor. Cuando cansado estoy, sin fuerzas de luchar, me acerco solo a Dios, mi ayuda para avanzar. Me impulsa a seguir y alegra mi corazón. Es Jesús mi Señor. Sostiene en los problemas mi refugio, es mi Dios, Él es mi guía, mi luz y protección, mi refugio. Mi Dios es mi refugio, mi escudo y protección. Mi Dios es mi refugio, mi escudo y protección. Mi Dios es mi refugio, mi escudo y protección. Mi Dios es mi refugio, mi escudo y protección. Él me sostiene en los problemas. Mi refugio es mi Dios. Mi guía, mi luz y protección, mi refugio es mi Dios. Sostienes en mis problemas, mi refugio es mi Dios. Él es mi guía, mi luz y protección. Oh,
así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es, así peleo. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú.
Qué bueno, estamos en un nuevo año y aquí estamos empezando un año que va a ser muy bueno, ¿verdad? Y vamos a comenzar con una serie. Específicamente queremos poner una plataforma para que tu año y mi año, este 2022, sea increíble. Ahora, no es raro, como en todos los comienzos de año, de todos los años, no es raro que por todos lados nos estén animando a estar poniéndonos metas, ¿verdad? Que nos hagamos propósitos, que escribamos nuestros sueños y que luego, teniendo todo eso, se lo pongamos en las manos a Dios y que entonces le empecemos a meter. Es más, algunos ya llevan 8 días caminando en sus propias metas para este año. Los que me conocen saben que yo no soy mucho de esa línea, ¿verdad? Creo en mi manera de ver las cosas, yo creo que el Señor ya nos dijo qué es lo que Él quiere de nosotros. Él ya lo dejó clarito y por lo tanto a nosotros solo nos toca acoplarnos a su plan, ¿verdad? No veo yo en la Biblia que se trata de que yo le pida a Él que bendiga mis planes y me ayude a realizar mis sueños y mis proyectos. Yo lo que veo es que Él ya tiene un plan y que lo que hace es darme la oportunidad a mí de acoplarme a su plan y a sus proyectos y a sus sueños. Precisamente el 2 de enero, hace poco, nos tocó leer como iglesia el Salmo 127. ¿Recuerdan? Y en el verso 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Y si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Un verso bien claro, porque ahí no nos está diciendo el verso que nos pongamos nuestras metas y sueños y que nos pongamos a edificar nuestras ideas. Ahí dice que los albañiles y los guardas somos nosotros, ¿verdad? Él no es el albañil, nosotros somos los albañiles. Pero cuando no nos vemos como albañiles, entonces estamos perdiendo el tiempo en eso que queremos construir. Por ejemplo, un albañil no define los planos de una casa. Eso lo hace el ingeniero o el arquitecto, ¿verdad? Al albañil, lo único que sucede es que a él le dicen: mira, vamos a hacer una pared acá y vas a usar estos ladrillos o este tipo de ladrillos, ¿verdad? Le dicen cuál es el baño que va a poner, dónde va a quedar la ventana, de qué tamaño va a quedar la ventana. Pero el albañil no decide de qué tamaño va a ser la puerta, de qué material va a ser la puerta o las ventanas. El albañil en sí solo puede planear en parte en base a lo que le dan. Él puede decir: bueno, yo voy a hacer la mezcla primero, la mezcla del cemento, y lo voy a hacer acá. Y después voy a traer todos aquellos ladrillos y los voy a poner acá. Y mis instrumentos los voy a dejar acá, en esta mesita. Hasta ahí es lo que puede planear, pero él no puede decidir: bueno, el tipo de cerámica que vamos a poner es este, el tipo de pintura que le vamos a dar a la casa es este. No, eso no le toca al albañil. Entonces, algunos en estas fechas se ponen diferentes metas. Voy a bajar de peso, es la más común en esta época, voy a bajar de peso. Otros dicen: bueno, voy a aprender a cocinar, o voy a sacar un otro título, o voy a qué sé yo, cambiar de look, voy a ahorrar, voy a empezar a ahorrar para tal cosa. Y entonces empiezan a planear y planear y ponerse esas metas específicas. Quiero casarme, etc. La pregunta es: cuando ya logres esa meta, cuando ya la logres, ¿cuánto te parecerás a Cristo? Esa es la pregunta. Ese es el parámetro. ¿Cuánto habrás crecido en madurez y en carácter cuando alcances esa meta? ¿Cuánto habrá avanzado la misión del Señor? Entonces, solamente con esas tres preguntas, evalúa cada una de tus metas. Si cuando las completes, cuando alcances esas metas, esas preguntas van a tener una respuesta
agradable o buenísima para el Señor. ¿Por qué? Porque en esas cosas, en tu crecimiento, en que la obra avance, en que yo me parezca cada vez más a Cristo, etc., en esas cosas son las que el Señor se involucra en edificar su casa, que somos nosotros. Él cuida su ciudad, que somos nosotros, en esas cosas. Eso es lo que Él edifica, y entonces los albañiles nos comprometemos y nos involucramos en eso. Entonces, por eso es que queremos hablar de un ingrediente importante en el logro, en nuestra vida, de las metas del Señor. Ese ingrediente se llama la intencionalidad. Y ese es el nombre de toda esta serie de enero, la intencionalidad, ser intencionales. Nada se logra sin ser intencionales. ¿Por qué? Porque la intencionalidad nos mueve, nos empuja. La intencionalidad no puede ser pasiva, por definición, no puede ser pasiva. La intencionalidad nos ayuda a saber que las cosas, como el crecimiento, no suceden simplemente al azar. Todo esto de la intencionalidad empieza con tener conciencia de que yo necesito crecer. Yo necesito mejorar, de estar consciente que yo necesito cambiar. No solo es un deseo, ay, me gustaría ser mejor este año. Ay, cómo me encantaría parecerme más a Cristo o ser un mejor esposo. Ese es mi sueño, esa es mi meta, ser un mejor esposo. Pero si no te moves, eso es un simple deseo. Y nada sucede con los deseos. Entonces, luego, cuando yo tengo conciencia de mi necesidad, lo que sigue es saber que dependo más del Señor que de mi esfuerzo. Voy para alcanzar y empezar a moverme en esa dirección, necesito más que todo depender de Dios, no tanto de mi esfuerzo. Esas cosas que quiero alcanzar no pueden ser el resultado de mi esfuerzo aparte del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que nos recuerda el Salmo 127 que hace unos pocos días leímos. Mírenme, podemos ser intencionales en algo y estar avanzando, pero si no es el Señor el que edifica, por mucho que avancemos, el Salmo nos dice que eso se llama tiempo perdido. Es en vano. Aunque hayamos avanzado exageradamente en esa meta o en ese propósito que nos pusimos. Entonces, ¿ves la importancia de ser intencional en tu relación con el Señor? Pero en serio, con el Señor. ¿Ves la importancia? No es parte de las cosas a hacer este año. Hoy sí voy a leer todos los días. No, es más allá que eso. Es más allá que eso. Entonces, tan sencillo como lo siguiente. Si ya llevas más de un año de ser salvo, de estar seguro, claro, de tu salvación, de que la salvación no se pierde. Si ya tenés más de un año de ser salvo, y no has crecido espiritualmente, o lo que has crecido es muy poquito, es que no estás tan consciente de tu necesidad de crecer. No estás tan consciente y deseoso de que el Señor te edifique. Entonces, equivale a que seamos un albañil que ha estado más tiempo sentado que en acción, ¿verdad? Por eso es que queremos empezar con un punto en esta serie, un punto no negociable en el cual tenemos que ser intencionales. ¿En qué? En ser y hacer discípulos. Intencionalmente discípulo. Es así como se llama este tema. Algo que te va a ayudar en esto de ser intencionalmente un discípulo es entender lo siguiente. Ojo con esto que voy a mencionar. Quieras o no, cada día estás siendo moldeado. Lo querás o no lo querás. Lo veas o no lo veas, lo entendás o no lo entendás. Todos, ustedes y yo, estamos todos en un proceso de formación espiritual. Entonces, cada pensamiento que tenemos, cada decisión que tomamos a diario, cada acción que tomamos,
cada emoción que dejamos que le dé forma a nuestra conducta, que afecte nuestra conducta, cada respuesta que damos al mundo que nos rodea, a las personas que nos rodea, cada relación que tenemos en la vida, cada situación, cada una de todas esas cosas están incidiendo en nuestra vida. Todas esas cosas, poco a poco, nos van moldeando en ser un tipo de persona. Estamos siendo moldeados en la totalidad a la imagen de Jesús, o estamos siendo moldeados en ser una caricatura horriblemente destructiva de Cristo. Una de dos. Y es destructiva no solo para nosotros, sino que para los que nos rodean, para los demás a nuestro alrededor. Entonces, estamos empezando el 2022. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿A su imagen? ¿O vas como siendo una fea caricatura de Jesús? ¿Cómo vas? Porque el asunto es que no hay neutrales. O estoy caminando en esta dirección, o estoy caminando en esta. Pues esta semana, lo que va del año, ¿estás caminando en irte pareciendo más a Jesucristo, o estás dando pasos en ser una caricatura de Jesús? Una de dos, no podemos estar en los dos caminos al mismo tiempo. Cuando yo me puse a pensar en esto, yo dije, no, yo no quiero. Yo no quiero estar creciendo en ser como una caricatura de Jesús. Y la razón es porque todo aquel que es salvo puede y debe crecer en ser un discípulo, parecernos más a Jesús, no a una caricatura de Jesús. Entonces, el ser un discípulo no es algo que es solo para algunos, no es un privilegio para un grupo especial ahí, ni siquiera es una situación opcional. Recordemos nuestro verso lema, Mateo 28, del 18 al 20, lo leo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sabemos ese verso. Pero ubiquémonos. Cuando Jesús dijo eso, ya no era aquel humilde siervo que había sido los casi tres años anteriores, hasta el día que murió en la cruz. Cuando Jesús dijo eso, ya es, en ese instante, un rey, el rey resucitado, es el Dios Todopoderoso, el Señor Todopoderoso. Y nos está diciendo, aquí les dejo un mandato. Hagan discípulos míos. Yo cuando leo eso y cuando lo escucho, a mí no me suena como que es algo opcional. A mí no me suena cuando lo veo en la Biblia como que esto es algo para algunos nada más. Ahí no dice eso, nada de eso. Así que Él nos manda a algo. Y es bien importante, algunos lo malentienden. Aquí Él no nos está mandando a evangelizar. Ahí bien claro, nos está mandando a hacer discípulos. Y eso no va a suceder si no somos intencionales en hacerlo. Entonces, suficiente razón para que seamos intencionales en el discipulado. La suficiente razón es que Él lo manda, que Él es el Señor, el Rey Todopoderoso, y nos da una orden, un mandato, vayan y hagan discípulos. Ahora, hay otras razones por las que tenemos que ser intencionales, y es simplemente, por ejemplo, que veamos lo que está pasando en el mundo a nuestro alrededor, en nuestro país, ¿verdad? Esto no va a mejorar. Sobre todo si solo nos quedamos viendo. Solo nos quedamos viendo. ¡Ay, qué feo está todo! ¡Ay, yo no sé qué! O sea, si solo nos quedamos viendo, esto no va a mejorar. Y que entendamos
según la Biblia, que ningún gobierno, ningún político va a poder mejorar el mundo. Ninguno. Ni siquiera se pueden mejorar a ellos mismos. Ni un político o gobernante se puede mejorar a sí mismo. Entonces vemos, damos nuestra mirada por todos lados y vemos cómo el humanismo, el globalismo, la nueva izquierda, la ideología de género, el feminismo, y pónganle ojo también al tema este del cambio climático. Todas esas cosas, pónganle atención a todo eso, todas esas cosas están siendo muy intencionales en influenciarnos, en ir moldeando nuestra manera de pensar y de actuar. ¿O no lo ves? ¿No lo ves todavía? Todas esas cosas que mencioné están avanzando a grandes pasos. Por eso es que este mundo necesita ver discípulos de Jesús, no a caricaturas de Él. Se necesita que anden por todos lados los discípulos de Jesús. Ya hay demasiadas caricaturas ahí en la calle. El mandato de hacer discípulos no sucede si no somos intencionales. Tú no harás discípulos si tú no eres intencional en hacerlos. Tú y yo no vamos a crecer espiritualmente si no somos intencionales en eso. Entonces, parece más bien que muchos creen que el crecimiento espiritual y el hacer discípulos es como una de esas bandas transportadoras que existen en algunos aeropuertos. No sé si la han visto o si la han experimentado. Recuerdo la primera vez que yo la experimenté. Estamos en un aeropuerto y entonces vemos aquella banda parecida a lo de las gradas eléctricas, pero nada más que es pareja, ¿verdad? Recta. Entonces uno se sube y ahí va, se lo lleva uno. Y uno ve al lado gente caminando con las maletas y van todos a prisa y que no pueden ir más rápido porque pesan aquellas maletas, y uno va solo viéndolos con las maletas al lado y uno va a veces hasta más rápido que ellos. Es bonito, es rico, porque uno avanza así como una cuadra sin hacer nada. Mira así. El asunto es que la vida cristiana no es así. La vida cristiana no es así. Pasivamente no vas a conseguir lo que no perseguís activamente. Lo que no perseguís intencionalmente no lo vas a lograr. Pasivamente no lo vas a lograr. Entonces, ¿qué crees que tenía en mente el Señor cuando nos da el mandato de ir a hacer discípulos? ¿Qué crees que tenía en mente Él cuando nos dio el mandato? Pues yo creo que Él tenía en mente que lo tomáramos en serio y que era un mandato, ¿verdad? Él tenía en mente, para mí es bien claro, que lo que tenía en mente es que nos moviéramos a obedecer. Nos moviéramos. Eso implica intencionalidad. Entonces, las fuerzas anti Dios y todas sus ideologías están siendo bien intencionales en su causa. Entonces, nosotros no podemos quedarnos de pasivos viendo cómo ellos, nosotros en una banda que no avanzamos y ellos corriendo en sus intenciones. No, no puede ser. El otro día leí algo que me llamó la atención. Dice, el lugar más peligroso de la tierra es la desobediencia a Jesús. No podemos darnos el lujo de vivir en la zona más peligrosa del mundo, a menos que no lo veamos tan peligroso. No vemos, ¿o cómo ves tú la desobediencia a Dios? ¿No la ves tan peligrosa? Y si no hacemos discípulos, estamos ya desobedeciendo. Entonces, no digamos en otras áreas, ¿verdad? Ok, ¿cómo podemos ser intencionales en hacer discípulos? Lo que sucede es que a veces la palabra discípulo, pues como que desubica a varios, como que creen que es algo para un grupo de maduros nada más, o para los súper espirituales, o que eso de discípulo, hacer discípulos es para los que llevan años de estar en la iglesia. No, yo soy nuevo. No, yo solo tengo 3 años de estar en la iglesia. Yo todavía no puedo hacer nada. ¿Cómo voy a estar haciendo discípulos? Entonces, algo que debes creer desde el comienzo de este año es lo siguiente. Tú puedes hacer discípulos.
No importa si confiaste en Jesucristo hoy en la mañana. Tú puedes hacer discípulos. Solo que no va a suceder si no te mueves intencionalmente. Se trata simplemente de ser un seguidor. Un seguidor. Y quiero que veamos un video corto que es un poco simpático y que ilustra en cierta manera lo que vamos a explicar después. Aquí vamos a ver ese video. Ahí está. Fíjense en el que está bailando primero y luego empiecen a ver qué sucede después. Ok, chistoso, ¿no? Chistoso, pero ilustra algo. Fíjense, piensen en el video que acaban de ver. ¿Verdad que al principio toda esa gente que estaba ahí sentada en la grama quedaron viendo al muchacho que estaba bailando ahí todo raro y lo miraban como, qué ridículo ese hombre, ¿verdad? Ha de estar loco. Jamás lo imitarían. Ninguno de los que estaba ahí jamás lo iba a imitar. Lo miraban, pensaban todo eso y parecía que ni le daban mucha importancia. Ahí seguía el solito bailando. Pero, ¿qué pasó de repente? De repente, se levanta uno, luego dos, tres, y de repente está aquel montón de gente bailando. Ahora más bien se sienten raros los que se quedaron sentados. Entonces, pensemos despacio. En todo ese grupo, de todo ese grupo que se levantó a bailar con el primero que loco que estaba ahí, el más importante de todos ellos, ¿saben quién era? ¿Quién fue? Fue el primer seguidor, el que se levantó primero, el de camiseta verde creo, es el que se levantó primero de toda la gente, porque él fue el que le enseñó a los demás a seguirlo. Los demás, los que estaban sentados, se fueron detrás del primer seguidor. No del primero, el líder, el loco que estaba ahí bailando él solo. Los demás se fueron detrás del primer muchacho que se levantó. Indirectamente, ya por el líder, no era tanto. Era indirectamente que estaban siguiendo al líder original. Que por cierto, ya ellos ya no lo ven tan loco. Ya ellos están en otra sintonía. Entonces hablemos del primer seguidor. Cuando se levantó ese primer seguidor, vemos que el líder lo acepta y lo trata como a un igual. Y entonces ya no era yo y ahora vos, sino que se volvieron un nosotros. Nosotros dos estamos aquí a todo dar. Ese primer seguidor, él no quería sobresalir. Él simplemente estaba emocionado con el ejemplo que miraba en el líder. Entonces, algo que hizo ese primer seguidor fue, hay un momento en el video que se vuelve hacia la gente y llama, como que está llamando a unos amigos de él. Hey, vénganse, vénganse. Y entonces, para esos amigos fue más fácil levantarse a seguirlo. De pronto, ya no es tan ridículo levantarse, sino que se empieza a volver viral eso. Se ve más incómodo quedarse sentado. Todo el montón de gente que se levantó estaban felices de hacerlo, sin una intención de sobresalir. Todos estaban felices ahí, como que se liberaron de algo, de la pena o de saber qué, ¿verdad? Entonces saquemos la lección. Jesús es el líder, él es el original. Para el mundo, él es un loco. Lo que él enseña, lo que él nos manda es una locura. El estilo de vida que Jesús modela es ridículo. Por ejemplo, para el mundo es ridículo ser honesto, ser humilde. No, ser humilde para que todo el mundo se te monte encima. Ser un cónyuge fiel, eso es tonto a veces, ¿verdad? Llegar puro al matrimonio es como, qué locura. Lo ridiculizan, tratan mal, le hacen bullying a aquel joven que dice, no, yo me mantengo virgen hasta el matrimonio. El venir y ser una esposa que se sujete al esposo. No, hombre, vos sos tonta. Entonces todo el mundo piensa así. El esposo que es amoroso y respetuoso de su esposa.
Perdonar a los que nos ofenden, ir a la iglesia. Ah, para algunos es que ridículo, que tonto, es innecesario eso. En fin, vivir de acuerdo a la Biblia, a lo que Jesucristo enseña. Ser un discípulo de Jesús, todo eso Jesús lo está ahí bailando, digámoslo así, está modelándolo. Para un montón de gente eso es ridículo. Todo eso que Jesús enseña es ridículo. Es más, tristemente, hasta para algunos cristianos es ridículo hacer esas cosas que aquí están, que aquí nos dice que hagamos. Entonces, sabemos un montón de cosas, pero nos da pena con nuestros amigos, con la familia, nos da pena que vayan a creer que somos religiosos. Yo no quiero que me digan religioso. Trato de que un buen número de mis amigos o de mis compañeros, que ni familia, que ni sepan que soy cristiano, ¿verdad? Eso me lleva a tratar de parecerme a ellos. Me parezco entonces a los que están sentados en el pasto. Tiendo a parecerme más a ellos. El reto que te quiero mencionar hoy es que seas intencional, como ese primer seguidor del video. Ser intencional y te pares y vayas a imitar a Jesús. Él está bailando emocionado. Entonces, que te pegues a Él, que te acoples a Él. Entonces, vas a ver cómo ni te imaginas lo que va a pasar cuando decidís empezar a imitar el baile, o sea, las escrituras, a los ojos de los demás. Cuando decidas ser ese primer seguidor, ese tipo de persona, primer seguidor, te vas a asustar de lo que llegue a suceder. Aún con temor, con pena o creyendo que van a haber críticas y oposición, hacelo. Yo creo que ese muchacho del video, él se levantó y dijo, ah, no importa que se burlen de mí. Me emociona ver a ese man bailando. Yo voy a ir a imitarlo. Yo sé que se van a reír de mí. Pero tuvo más valor entonces. Yo creo que algo similar nos toca hacer. Que aún con pena o creyendo que nos van a criticar o que va a haber oposición, hacelo. Imita a Jesús en tu casa. Seguí a Jesús en tu casa, seguí a Jesús en tu trabajo, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros. Cualquier cosa que vayas aprendiendo aquí, ponela en práctica ya. Ese paso de baile que aprendes acá, anda a bailarlo enfrente de tus seres conocidos que te rodean. Entonces, se trata entonces de que este año cada uno de nosotros sea un primer seguidor. Y entonces Dios te va a usar para que atraigas a un segundo seguidor. Y en ese momento, el líder, que es Jesucristo, te va a mirar con una gran sonrisa. Yo me visualizo a aquel hombre que está bailando y de repente se viene el de camiseta verde y hey, lo felicita. Y cuando se levanta el segundo, yo creo que ese el líder quedó viendo al muchacho, primer seguidor, y le dijo así, porque vino el segundo y vino el tercero y vino el cuarto y vinieron como 20. Y ahí se pusieron. Y eso hace que tanto el líder como el primer seguidor bailen con más fuerza, con más pasión, imitando a Jesucristo. Eso te va a volver imparable. ¿Oíste eso? Imparable. Si sos intencional en imitar a Jesús y cuando menos acordés, alguien se acerca y quiere imitarte y quiere saber más, eso te va a volver te va a emocionar de seguir haciéndolo y te vuelve imparable en seguir influenciando más personas. Eso es exactamente lo que pasó con los primeros discípulos de Jesús. Eran 12, de ahí después de Judas quedaron 11, y esos 11 se miraban ridículos, locos por seguir a Jesús, pero cuando menos acordamos en Hechos, se vuelven unos trastornadores de este mundo. Pablo, por ejemplo, fue un primer seguidor. Y a él se le conoció así. Miremos este verso, Hechos 24:5, y grabátelo como un reto de algo que querés que en el transcurso de este año se aplique a ti. Te lo digan a ti. Dice ahí, hemos comprobado que este hombre es como una plaga. ¡Wow! ¡Qué retante es ese verso! ¡Qué retante es eso! Entonces, por cierto, para todos aquellos de ustedes
que quieren un día ser líderes, la clave no es crecer en ser líderes. La clave es en ser un primer seguidor constantemente. ¿Te fijaste en el video? Ese muchacho que se levantó de primero es un seguidor y se mantuvo siendo un seguidor del primero que estaba bailando, y eso lo convirtió en el líder de todo aquel grupo, porque los trajo hacia el líder principal. Y eso es lo que te va a pasar. Concéntrate en seguirlo, concéntrate en imitarlo, concéntrate en obedecerlo con la gente que te rodea, en tus redes. En tus redes, ¿qué pareces? ¿Te pareces más a Jesucristo o una caricatura horrible de Jesucristo? ¿Qué reflejan tus redes? Entonces, cuando vos estás pareciendo, haciendo lo mismo que el primero, el rey, ¿verdad? Eso va a ir animando a otros a seguir tus pasos. Un día, Jesús llamó a Felipe para que lo siguiera. Le dijo, sígueme. Se acercó a Jesús y quedó fascinado. Y entonces, como un primer seguidor que era él, se fue a donde su amigo Natanael a invitarlo. Y Natanael le dice, ¿y es que acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Eso está en Juan 1.46. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le contesta, ven y ve. Vení y mira por vos mismo. Y de eso se trata, mostrarle a todas esas personas cercanas a nosotros, en nuestra vida y en nuestras redes, mostrarles que conocimos a Jesús, que nos vean bailando de emoción al ritmo de Jesús. Y eso los va a ir motivando a varios de ellos a levantarse del césped y también ellos empezar a bailar con Jesús. Seguirlo. Solo un seguidor de Jesús puede animar a otros a seguirlo. Solo un seguidor de Jesús. Indirectamente eso te vuelve un líder. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto? Yo te animo a que probes este año y que empecé ya. Te vas a volver una plaga en el... Y tenemos que volvernos una plaga en el 2022. Ten esto en mente. Las primeras palabras que los discípulos oyeron de Jesús fue, sígueme. Eso fue lo primero que escucharon de Jesús cuando estás leyendo los evangelios. Nuestra primera descripción entonces debería de ser lo que pasó ahí en Lucas 5:11. La respuesta de todos ellos dice, y dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué tienes que dejar para seguirlo? Probablemente, muy probablemente, lo primero que tenés que dejar es la pena. El temor a que te consideren ridículo. El temor a que te digan religioso. Yo creo que eso fue lo primero que dejaron los discípulos. No fue la barca, no fue las redes, fue la pena, fue la comodidad. Eso fue lo primero que dejaron. Y es porque estamos hablando, óigame, estamos hablando de seguir al rey de reyes, al creador de todo esto. Estamos hablando de seguir al que nos salvó, al que murió en una cruz para salvarnos. Luego, pues lo que sigue, una vez que dejas atrás la pena, el orgullo, el miedo, lo que sigue es que cada día leas la Biblia. Hoy, cuando oigas un estudio bíblico de la iglesia, cada día captes algo y empeces a ponerlo en práctica. Empezar a seguir a Jesús en eso. Ahí vas viendo en qué cosas Él quiere que bailes. ¿Qué paso quiere que hagas? Ahí. Los discípulos de Jesús simplemente empezaron a andar con Él. Simplemente estaban escuchándolo, reflexionando, empezando a ver cómo imitarlo. Ni se dieron cuenta cuando ya estaban hablando como Jesús. ¿Se acuerdan? Así le dijeron a Pedro. Entonces, cuando andas con Jesús a diario, no tenés que esforzarte por parecerte a Él. Simplemente sucede. ¡Qué rico! Simplemente sucede. Ahora, si no sucede,
O sea, ya llevo días leyendo la Biblia, ya días voy a la iglesia y no sucede, no te pareces cada día más a Jesucristo, simplemente lo que sucede es que has estado viendo y oyendo sentado en la grama, ¿verdad? Sin seguirlo. Solo has estado sentado en el césped, viéndolo bailar y viendo que otros se levantan a bailar. Pablo dijo en 1 Corintios 9, 26, de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Las cosas no son a lo loco. Crecer en ser discípulo no es a lo loco, no es hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que yo haga va a servir, no. Eso es lo que estás haciendo si haces cosas de cristiano, pero no te estás pareciendo a él, sino que te estás pareciendo una caricatura de él. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué cosas influyen para que no seamos seguidores de Jesús? Ok, para ser discípulos hay que ser intencionales en seguirlo. Pero no vamos a ser discípulos si no estamos siendo intencionales en seguirlo, sino que más bien estamos siendo intencionales en no seguirlo. Porque estamos siendo intencionales en seguir nuestras metas y nuestros sueños y viviendo la vida a nuestra manera, a como nosotros creemos. O porque le estamos dando más importancia a nuestra comodidad. Es rico estar sentado ahí en el césped, solo viendo a los seguidores de Jesús. Es rico, pero no te sirve. También no crecemos intencionalmente en ser discípulos cuando no valoramos lo que Él hizo, todo lo que Él hizo para salvarnos y todo lo que Él nos ofrece. O cuando simple y sencillamente no lo vemos como lo que Él es. Él es el Señor. Él es el Señor. Si no lo ves como el Señor, no vas a ser intencional en seguirlo. Este año, decídelo. Ser un gran seguidor de Jesucristo. Si caminas con Él cada día, intencionalmente, hazlo a la vista de los demás. Hazlo a la vista de los demás. Te sorprenderá ver a cuántos va a suceder que vas a ver levantarse del pasto y bailar con Jesús a tu lado. Eso es lo que va a pasar. Así que, hacer intencionalmente discípulos este año. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el modelo, el ejemplo a seguir. El ritmo que tú pones es delicioso, Señor. Y de verdad que cuando nos concentramos en ti es un deleite, es un placer seguirte e imitarte. Y que disfrutamos eso tanto que ni nos demos cuenta, Señor, a qué horas empiezan otros a seguir el ejemplo nuestro detrás de ti. Te pido que esa experiencia la vivamos todos los que nos están viendo, Señor. Que experimenten lo que es ser ese primer seguidor tuyo, que de repente empiece a afectar la vida de otros, que se levantan de la pasividad para imitarnos, porque te estamos imitando a ti. Es para tu gloria, Dios. Es para tu gloria y para que este año sea tan diferente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Y recuerden, el Señor cada día está más cerca de llevarnos. Maranata.